Hola, bienvenidos a este directo de esta primera temporada, el sexto ya. Y en este caso lo que vamos a hacer es mirar un poco PayPal, porque en el pre-market está cayendo, ha llegado a caer un 10%, ahora está un menos 9, 9,5. Y me gustaría que mirásemos un poco la empresa y a ver qué, y a ver si es una oportunidad para vosotros o no. Vamos a empezar con un poco el técnico. Lo que vemos aquí es que estamos en mínimos. Bueno, nos colocamos en valor de 2017. Tenemos un máximo, una resistencia, mejor dicho, importante, donde tiene tres puntos de contacto en 123, también tenemos los mínimos de COVID en 90, estamos en 63. Yo diría otra resistencia por aquí alrededor de los 200 y con proyección de llegar a los máximos de 2022, que a mí me parecería raro llegar aquí a 290 dólares, pero sí que podría ser factible y a mí me parecería real llegar a los 123. ¿Por qué? Pues por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí tenemos la cuenta de resultados de los últimos años de PayPal. Es cierto que veníamos de una proyección bastante grande en cuanto a revenue o ingresos, y nos cae un poco este último año, pero vamos, los números sigue siendo buenos. No es una mala, no es una mala empresa. Ahora mismo está cotizando a PER 18, que para ser una tecnológica americana pues no es tan grande. Y aquí la única cosa que sí que realmente a mí no me gusta es que estamos perdiendo un poco de patrimonio. Tenemos, está cayendo el equity, pero bueno, yo creo que sigue siendo una proyección bastante, bastante buena y para nada justificada, la catombe que está recibiendo PayPal. ¿Y por qué está cayendo en el pre-market un 8%? Pues por lo que presentó ayer, ¿no? Por lo que presentó ayer, el 7 de febrero, en el Investor Update. Y bueno, vamos a mirarlo un poco, ya que estamos aquí. PayPal was a powerful position built upon. Bueno, dicen que está bien, que todo está muy bien, que todo pinta muy bien, y la realidad es que la cotización está un 80% por debajo. Parece que están reenfocando un poco la compañía. Lo que quieren hacer es empezar con el cliente, luego mirar un poco los beneficios netos, el margen. Bueno, está todo bien. Vamos a mirar un poco más aquí. Aquí lo que dicen es que el cuarto cuatrimestre de 2023, en comparación al año anterior, ha subido un 15% el volumen de pagos, que esto está bien, y todo el 2023 pues también ha subido un 13% en comparación a todo el 2022. Esto a priori está bien. Al final tienes un revenue que te sube al 9, que te sube al 8 si lo comparas año contra año. No son malos números. Algo achacable, pues que ha caído un menos 1% el margen de transacción. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Aquí vemos lo que decíamos antes, que sube el revenue, le cae un poco el margen de transacción. El EPS, el earnings per share, pues le sigue creciendo, que esto está bien. Y aquí viene el gran problema, o que el mercado no le ha gustado para nada, que es el que ha caído las active accounts, las cuentas activas, un 2%. Vale, bueno, pues ha caído un 2%. Esto habría que monitorizarlo.
Si esta caída va más, probablemente la acción se resienta muchísimo más. Y si no, pues no. Al final es el problema de las acciones americanas, o mi experiencia, que al final buscan números espectaculares, y cuando estos números espectaculares no aparecen, pues la acción o la cotización se resiente mucho. Pero bueno, a esto voy. Yo creo que estos números no son malos. Bueno, aquí vemos un poco cómo han ido evolucionando todo, y sorprendentemente la que le cae más es el pago por eBay. Yo entiendo que eBay tiene aquí un problema importante, ¿no? Porque aunque solo representa un 2% el total, pero un 30%. A ver, voy a hacer un paréntesis, voy a mirar eBay. Pero 8. Esto daría para otro vídeo. Porque eBay a pero 8. eBay per 8. Parece un PER bajo, ¿no? Flujo de caja muy positivo. Bueno, esto dará para otro vídeo. Vamos a seguir con PayPal. El free cash flow cuatrimestre contra cuatrimestre le sube, lo que sí que es cierto que año contra año le baja. Y a ver un poco las guidelines, ¿no? Bajarán un poco el revenue growth. Y aquí marcarán el earning per share con 1.17. Es lo que dicen que esperan. Que es exactamente lo mismo que hicieron en el Q1 del 23. O sea, no hay crecimiento en ese aspecto. Y entiendo que esto es lo que está penalizando. Lo que está penalizando el mercado. Bueno, yo creo que el castigo es exagerado. Yo creo que el castigo es exagerado y no muy normal. Vamos a ver eBay, ya que estamos aquí y ya que estamos haciendo el directo. Ostras, es raro esto. Es raro la cotización de eBay. Lleva dando dividendos desde el 19. Y da No parece mala, ¿no? Tampoco. Se puede ir a 26, se puede volver a 80. No lo sé. A ver los números que tenemos aquí. Bueno. Flujos de caja sin duda son buenos. Y vamos a ver aquí qué dice de eBay. Solo tengo la presentación de Q3 del noviembre. A ver. 2,5 billones de revenue. 16 millones de compradores.
Aquí dice que tiene soluciones escalables. Bueno, historias 1000. Y podemos ver un poco de factos, por favor. Aquí lo que nos dicen es que están en el rango alto del guidance. Bueno, eso siempre está bien. Aquí el verde clarito es de Estados Unidos, el verde más oscuro es internacional, entiendo. Bueno, se mantiene bastante bien todo. El revenue le va creciendo. Esto está bien. El advertising revenue, o sea, lo que saca de patrocinios, pues también le va creciendo. Tienen unos números bastante estables y bastante controlados, ¿no? Earnings per share, el EPS, también se le mantiene bastante. No parece que haya aquí un descalabro. Y el free cash flow, pues bastante positivo también, el año contra año. La verdad es que la deuda de neta es 1,5 veces EBITDA. No está mal. Aquí dicen que están invirtiendo en sus cosas. Y para Q4, pues esperan mejores resultados, ¿no? Parece. Bueno, pues las dos no están mal y las dos están bien. Yo creo que ambas compañías están por valoración y por histórico. Yo creo que vale la pena analizarlas y que las miréis. Yo lo voy a hacer con más detalle. He aprovechado este ratito para hacer este directo, para hacer esta pequeña introducción y compartirla con vosotros. Y lo que voy a hacer yo es mirarlas con más detalle porque parecen interesantes a priori. Así que vaya muy bien, que tengáis un buen día y nos seguimos viendo por el canal.